Arranca precisamente las semifinales del torneo Clausura 2017, duelos interesantísimos, el primero de ellos, bueno, pues hay que recordar que hay una especie de novela entre el señor Ricardo Tuca Ferretti y el señor Miguel Herrera. Se dijeron cosas en los últimos días, pues que se digan lo que quieran, pero que en la cancha cumplan como debe de ser. Xolos trae la etiqueta del mejor equipo en temporada regular y el equipo de los Tigres, pues nada más trae la etiqueta de actual campeón del fútbol mexicano. Vamos a escuchar al Piojo Herrera. Planteando el partido, dependiendo cada partido, cada rival y las necesidades que tenemos en la cancha. Lo dije otro día, las necesidades del partido del domingo era ganar. Estamos obligados, tenemos que arriesgar desde el inicio. Hoy tenemos la posibilidad de manejar mejor las circunstancias y regresar al equipo que normalmente venía jugando, ¿no? Jugar a Cali, jugar a Irán, Coco, Vargas, Damián, Guido, Joe, Nacho, Avilés y Milton y Nacur. Es un equipo que venía normalmente jugando, la única realmente modificación es fue a Cali en lugar de Paul Arreola. Bueno, esas fueron las declaraciones del señor Miguel Herrera con respecto al duelo entre Xolos y Tigres. Pero...